Y un elemento fundamental de las conmemoraciones del Día de Muertos y Fieles Difuntos es la colocación del altar que está dedicado a familiares y antepasados. En San Andrés Mixquic, la alcaldía de Tláhuac, desde hace ya más de 400 años, sus habitantes recuerdan a sus muertos a partir del 31 de octubre. La tradición de aquí de Mixquic, el Día de Muertos, esto que hacemos es con corazón los esperamos a los difuntos. Hasta el 31 esperamos a los niños, a las almas de los niños, el día primero a los adultos y ya el día 2 los despedimos con la alumbrada. Ahora que falleció mi hijo, pues ya le ponía yo a mi hijo y a mis abuelitos. 28 años que falleció, tenía 7 años. Hijo Marco Antonio, aquí te traigo tu fruta que te gusta. Y te espero, hijo. Y el día primero yo le pongo su comida, sus dulces, su yogur, su jugo, así cositas que yo sé que está allí conmigo y que va a estar con nosotros comiendo. Con un mocote para que el mismo carbón vaya agarrando el rojo vivo y le podamos echar el copal, que eso es un humo que purifica el alma de los... nuestras familias que vienen a Sica. Colocamos nuestras imágenes religiosas, también colocamos fotos de los difuntitos, flores, lo básico, el agua, la sal, las velas, y ponemos un poco de fruta y un poco de pan para poner un caminito de la ofrenda a la puerta de la casa. Es como para que lleguen a donde los esperamos. Después de que nosotros ponemos los tamales en la noche, el 31, nos sentamos un ratito con ellos. Nuestra creencia es que vienen y se están con nosotros hasta el día 2 que los encaminamos en el panteón para su despedida de regreso. Sí vienen porque ha tocado de que uno está poniendo la ofrenda y luego llega a regañar a los niños. No, no agarren la ofrenda, que vienen sus familias. Y los niños, a pesar de todo, luego te dicen, pero ¿por qué los otros niños sí están agarrando? Y te quedas así como que, ¿quién está en la ofrenda, no? Estaba yo en el corredor y bien que vi cómo él entró en mi cuarto y le vi el talón del zapato. Dije, ay, Dios mío. Le digo, hijito, ya estás acá conmigo. Qué bien. Entonces, ya cuando me senté en la cama, bien que sentí cómo pasó el airecito así. ¿Eso fue un Día de Muertos? Sí, un Día de Muertos. Considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Paco, los altares de muertos, vaya que son representativos, significativos también, ¿no? Sí, sí. Y además de todo, cada uno tiene su estilo de hacerlo, cada uno tiene las razones de hacerlo. Se han puesto muy de moda en esta época los altares de las mascotas, no sé si los has visto. Hasta eso están sumando ahora, están claro. Poniendo las cenizas de las mascotas, de los perritos, de los gatitos, también lo están haciendo. Eso era algo pues que no se usaba mucho, ¿no? Pero ahorita sí se está empezando a poner, incluso altares solamente de mascotas, y yo creo que es muy respetable que cada quien maneje sus tradiciones y sus pérdidas. Como finalmente son seres queridos, sí, ¿no? Claro, de acuerdo.